Esto es! Todos los niveles de civilización explicados de Te lo explico con Paint. ¡A darle! Civilización tipo 1. Una civilización de tipo 1, en la escala de Kardashev, es aquella que ha Pan logrado Pro. el control total sobre los recursos energéticos de su planeta de origen. Esto significa que puede aprovechar toda la energía disponible de fuentes Chingo. como el sol, el viento, la energía geotérmica y nuclear para satisfacer sus necesidades. Una civilización de tipo 1 también podría tener la tecnología para controlar y gestionar el clima del planeta, lo que podría incluir la prevención de desastres naturales como huracanes o el control de la lluvia para eliminar las sequías. ¿Nicolás Maduro no dijo que Estados Unidos estaba utilizando armas de control del clima para afectarlos y de esa manera acabar con la utópica Venezuela? Juraría que eso pasó. Y Hugo Chávez también lo dijo, ¿no? Yes. Actualmente, la humanidad aún no es una civilización de tipo 1, pero nos estamos moviendo gradualmente en esa dirección. Philip Metzger, un científico planetario y cofundador del programa de recursos espaciales, predice que solo la energía nuclear y energía renovable no serán suficientes para alimentar la Tierra a medida que el carbón y el petróleo se agoten. Sugiere que la humanidad necesita iniciar un proyecto de 100 años para desarrollar naves espaciales y operaciones mineras en el espacio, como en asteroides o la luna. para... Cuando se acabe la carne del McDonald's y las personas ya no puedan comprar, ya no puedan hacer asientos más grandes para los aviones, allí recién vamos a comenzar a validar este, estas ideas. Hasta entonces, en la mesa se va a quedar traer materiales esenciales. Solo 100 años, sí, coño. Tomando en cuenta lo jodidamente rápido que avanza nuestra tecnología, yo creo que se podría lograr... Desde vuelta a la Tierra. Sin embargo, una de las pocas soluciones que nos quedan antes de obtener recursos del espacio exterior es desarrollar y utilizar de manera segura la fusión nuclear, ya Ajá. que ofrece una fuente de energía limpia y casi ilimitada. Sí, la energía nuclear hoy en día es muchísimo más... Este Muchísimo más segura de lo que la gente simplemente quiere ver, pero ahí va Alemania. Regresando al carbón. <laughs> Uno de los más grandes. Solo porque los idiotas creen que contamina más y han terminado destruyendo terrenos enteros de cultivo y lanzando Dios sabe cuántas toneladas de CO2 sale al aire para conseguir ese carbón. Solo porque creen que... No, no, es que la energía nuclear va a ser peor. ¡Ay, hermano, por favor! Nada. Lograr una civilización de tipo 1 requeriría un alto grado de cooperación global, una base que nuestra civilización ya ha establecido a través de Internet. Ah. Esta red de comunicación intercontinental. <laughs> pensé que. Por un segundo pensé que, dijo, que iba a decir la ONU, pero me alegra que entienda por dónde van los tiros en este lugar facilita el intercambio generalizado de conocimientos y acelera el avance tecnológico a nivel global. Sin embargo, la transición a una civilización de tipo 1 conlleva riesgos significativos. Eso no lo creo. La energía nuclear es mil veces más segura que lo que cualquiera de nosotros podría pensar. No contamina ni la mitad de lo que la gente imagina y es jodidamente... Hay, hay, hay sistemas tras sistemas tras sistemas para asegurarse que no fallen. Ambientalmente, la rápida industrialización necesaria podría empeorar el cambio climático si no se gestiona cuidadosamente. También existe el peligro de agotar los recursos de la Tierra si no equilibramos nuestro consumo. Además, la competencia por el control de estos recursos podría generar tensiones geopolíticas. El desarrollo de la fusión nuclear también conlleva el riesgo de causar daños catastróficos si no se maneja adecuadamente. Existe el peligro de facilitar el acceso al desarrollo de armas de destrucción masiva. ¿Por qué Chernobyl no es evitable? Mira, todo el mundo sabe que Chernobyl fue principalmente un error humano, hermano. Y con desde el... Chernobyl, ¿cuántos desastres nucleares de ese estilo has escuchado que sucedan? Avance de la tecnología, lo que lleva a la necesidad. Además, ¿vas a comparar una fábrica, un reactor nuclear de hace cuánto fue? ¿50, 60, 70 años con los actuales? Lo de Japón fue principalmente porque literalmente Dios liberó su furia sangrienta en contra de esa pobre gente partiendo los mares y dividiendo la tierra. Y aún así, los japoneses fueron capaces de contenerlo debido a su sacrificio y su rápido actuar. No, no, este. No le faltan el respeto a Fukushima. De la diversificación entre planetas si la raza humana desea continuar existiendo. En una civilización de tipo 1, la energía sería abundante, probablemente volviéndose muy barata o incluso gratuita, lo que la haría accesible para todos. El medio ambiente se beneficiaría de una reducción en la contaminación debido a la fuerte dependencia de fuentes de energía renovable. Las ciudades serían inteligentes y eficientes, con sistemas automatizados que gestionarían todo, desde el tráfico hasta el uso de energía. La comunicación sería instantánea y sin ningún tipo de interrupciones en todo el mundo, con tecnologías avanzadas como Internet cuántico convirtiéndose en la norma. ¡Uh, Internet cuántico! ¡Porno un millón de veces de mejor calidad! Con redes de comunicación globales y tecnología avanzada, una civilización de tipo 1 también podría ver el desarrollo de un lenguaje universal o dispositivos de traducción en tiempo real que ah, Desarrollamos internet cuántico y una IA de generación automática para poder crear todos los fanfiction del lot house que siempre has tenido, sucio marrano. La única razón por la que la humanidad quiere avanzar eliminarían eficazmente las barreras lingüísticas en todo el mundo. Yagra, Además, al fin, no pudo resistirse. ahora fue, ¿qué pasa si abarataamos todos los costos en los materiales de una planta nuclear y Japón fue porque todavía habían construido una barrera contra tsunamis? Ahí va. Este, me encanta cómo va a ser. Al fin, tenemos la tecnología suficiente para ponerle pene a Sans. La exploración espacial probablemente se expandiría significativamente. Podríamos apoyar misiones espaciales a gran escala, incluso potencialmente colonizando planetas o lunas cercanas. Tecnologías planetas. como estaciones solares en el espacio podrían extender aún más nuestro alcance energético más allá de la Tierra. El trabajo se volvería más especializado y muchos empleos genéricos podrían ser automatizados. Con el tiempo a medida que nos volvamos más conectados y compartamos los recursos de manera más efectiva, podríamos ver el surgimiento de una cultura global. Global más unificada en lugar de los pequeños grupos de diferentes culturas que tenemos. Mira ahí está Perú, 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 Perú. Somos actualmente. Civilización de tipo 2. Una civilización de tipo 2 o civilización solar. Desempleo nos está mostrando la versión más idílica. En una sociedad donde estas cosas se puedan solucionar, pues ya tendríamos ideado lo que podría pasar con las personas que pues, van a perder ese tipo de empleos, dándole acceso o mayor facilidad de poder, para poder este, aprender los nuevos que sea que surjan. O dándole, pues con todas las riquezas que van a ingresar, ya una forma de mantenerlos sin necesidad de que tengan que depender de un empleo per se. De nuevo, es la versión más idílica. En la escala de Kardashian. No te está diciendo qué es lo que nuestra sociedad va a hacer, es lo que debería pasar si una sociedad alcanza la clase 1 y de hecho tiene sentido común para explotarlo es aquella capaz de aprovechar y utilizar toda la energía generada por su estrella, como nuestro Sol, en lugar de depender únicamente de la energía que llega de manera natural a su planeta y sus recursos naturales, ya que estos no serían suficientes para alimentar los avances tecnológicos y científicos futuros. Uno de los conceptos más famosos asociados con el logro de una civilización de tipo 2 es la esfera de Dyson. Propuesta por el físico teórico Freeman Dyson en 1960. Esta hipotética megaestructura sería construida alrededor de una estrella para capturar la mayor parte o la totalidad de su producción de energía. Aunque una estructura sólida es una idea popular en la ciencia ficción, un enfoque más práctico probablemente involucraría un enjambre de Dyson. Una colección de satélites recolectores de energía solar que orbitarían alrededor de la estrella. Con esta energía, una civilización de tipo 2 podría impulsar proyectos industriales masivos, sostener poblaciones extremadamente grandes e incluso comenzar la colonización a gran escala del espacio en su sistema solar. En una civilización de este tipo, la vida cotidiana se transformaría. Por ejemplo, los viajes interplanetarios podrían ser tan rutinarios como lo son los viajes aéreos para nosotros, permitiendo a las personas vivir en diferentes planetas o en enormes hábitats espaciales. Y yo quiero vivir en el parque de un show más en el espacio. Las personas podrían vivir en cilindros de O'Neill, un hábitat espacial rotatorio que podría albergar a millones de personas y crear entornos... Mira, si en algún momento logro congelarme, o oh, yo qué sé, hay una guerra apocalíptica, todo se va al carajo, yo sobrevivo y la sociedad empieza a reconstruir, voy a asegurarme que cada cosa que, que creemos en el espacio, cada pequeña cosilla que podemos crear ahí afuera, Termine con la palabra espacial. En plan de, esto es una autopista espacial. Esto es un globo espacial. Esto es un sacacorchos espacial. Esto es un cepillo de dientes espacial. Y así, absolutamente todo. ¿Por qué? Nada, no, porque me parece moderadamente gracioso. No lo suficiente para reírme, pero sí lo suficiente para interiormente, ¿sabes? Eso es todo. Es una botella, no, es una botella espacial. Es tu padre, es tu padre espacial. Similares a la Tierra en el espacio. También podrían utilizar la ingeniería estelar la manipulación teórica de las propiedades de una estrella, como alterar las órbitas de los planetas para optimizar su sistema solar para el uso humano, cool. explotar asteroides a gran escala o extraer recursos de gigantes gaseosos. Otra posibilidad intrigante es que podrían crear estrellas artificiales o reactores de fusión controlados más pequeños que imiten los procesos de su estrella, proporcionando aún más energía. También es interesante considerar la teoría del gran filtro al pensar en el salto a una civilización de tipo 2. El gran filtro es un concepto en la búsqueda de vida extraterrestre que sugiere que podría haber una etapa en el desarrollo de las civilizaciones que sea extremadamente difícil de superar, lo que explicaría espacial, sí. por qué no hemos podido contactar con ninguna civilización intergaláctica, a pesar de la enormidad del universo y la alta probabilidad de la existencia de vida extraterrestre. Este filtro podría estar detrás de nosotros, lo que significaría que la humanidad ya ha superado la parte más difícil de volverse avanzada, o podría estar por delante, lo que indicaría. Sí, Imaginan que nosotros solo somos radiadores Springs, que simplemente no pasamos aquí porque alguien construyó una carretera junto a nuestro a, 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 al paso de nuestro sistema y los alienígenas prefieren ir por allí en vez de visitarnos a nosotros porque es en plan de ¿qué vas a hacer allí? Vas a ver un montón de monos cogiéndose unos a otros con un pésimo internet. Dios. Caría que alcanzar una civilización de tipo 2 podría ser increíble. Pero algún día viene el alien McQueen, cuchao espacial y nos enseña el verdadero camino. Increíblemente desafiante o incluso imposible. Civilización de tipo 3. Una civilización de tipo 3 o civilización galáctica en la escala de Kardashev es aquella que puede aprovechar y controlar la producción de energía. Técnicamente la, el imperio de la humanidad de Warhammer 40.000 está a punto de llegar a la civilización KC-3, pero como absolutamente todo lo demás lo estaba intentando matar a golpes, pues no lo terminan de completar. De toda una galaxia. Esta civilización sería capaz de utilizar la energía de miles de millones de estrellas, potencialmente sí. incluso aprovechando la energía de agujeros negros u otros fenómenos cósmicos para satisfacer sus necesidades. Si algún día los seres humanos nos hacemos chingones, as fuck, o sea, me refiero a en plan de, oh por Dios, somos la mera verga, somos la cosa más deliciosa que ha pisado la creación, podríamos vivir incluso fuera del tiempo, fuera del lapso de tiempo en el que el universo es capaz de albergar vida extrayendo energía de los agujeros negros. Si somos de verdad, si somos de verdad así de malotes, si somos la ley, vamos a poder vivir incluso en la época más oscura de la galaxia. Y cuando se acabe el último agujero negro, nos jodemos a no ser que trascendamos, yo qué sé industriales. Uno de los conceptos clave asociados con una civilización de tipo 3 es la ingeniería a escala galáctica. Un concepto teórico que implica manipular o construir megastructuras a lo largo de toda una galaxia. Esto podría involucrar la creación de estructuras masivas como esferas de Dyson alrededor de múltiples estrellas o incluso sistemas estelares enteros. La civilización también podría construir motores estelares, dispositivos capaces de mover estrellas o alterar su producción de energía. Con esta vasta cantidad de energía, una civilización de tipo 3 podría impulsar tecnologías que van más allá de nuestra imaginación actual, como agujeros de gusano para viajar más. Me imagino la humanidad, 3000 años en el futuro. <laughs> ¿Todavía utilizan un sistema de energía tan básico e ineficiente? <laughs> y dígame, humanos, humanos, ¿cómo consiguieron un sistema de energía infinito? <laughs> Hace mucho tiempo descubrimos que no existe nada más grande y poderoso que el ego de un VTuber, así que nos conectamos a nuestros motores y eso impulsa nuestra tecnología. <laughs> más rápido que la luz, o computadoras del tamaño de planetas capaces de simular universos enteros. Además, una civilización de tipo 3 podría aprovechar la energía rotacional de un agujero negro mediante un proceso conocido como el proceso Penrose. La radiación de Hawking también podría ser una fuente de energía que es la radiación teórica emitida por los agujeros negros debido a efectos cuánticos Obviamente. que conduce a su evaporación gradual con el tiempo. Sí. Otro concepto interesante relacionado con una civilización de tipo 3 es el cerebro de Matryoshka, una megaestructura uh. teórica compuesta de múltiples capas de esferas de Dyson alrededor de una estrella, donde cada capa capturaría la energía de la estrella para alimentar sistemas computacionales inmensos, convirtiendo efectivamente a la estrella en una supercomputadora que abarcaría toda la galaxia. Es una poderosa combinación de ingeniería a... Creas un cerebro de Matrioshka, la supercomputadora más grande e imponente que jamás ha conocido la humanidad. ¿Cuál es su primera orden? Hazme porno furro. A la galáctica y la fusión definitiva de tecnología y conciencia. En una civilización de este tipo, el viaje intergaláctico podría ser tan rutinario como lo es el viaje interplanetario para una civilización de tipo 2. Las personas podrían vivir en estaciones espaciales masivas o en esferas de Dyson alrededor de diferentes estrellas, e incluso en mundos artificiales creados para simular cualquier entorno que deseen. Los recursos serían prácticamente ilimitados y la civilización. you mm -hmm. Podría emprender proyectos a escala galáctica, como reestructurar sistemas solares enteros o terraformar planetas a lo largo de la galaxia. Ahora, Una civilización de tipo 3 también probablemente habría desarrollado sistemas avanzados de inteligencia artificial, capaces de gestionar sistemas estelares enteros o incluso galaxias. Estos sistemas de inteligencia artificial podrían ayudar en la terraformación de planetas, mantener enjambres de Dyson y optimizar la extracción de recursos a lo largo de la galaxia. También podría surgir vida post-biológica, donde la conciencia se transferiría a máquinas o entornos digitales, permitiendo a los individuos existir en una amplia variedad de formas o incluso extender su conciencia a lo largo de la galaxia. Civiliza... Si eso llega a pasar, ¿quién creen que sea el primer imbécil que se convierta en un pepinillo, solo para hacer la broma? O sea, es, es la broma más grande de todos los tiempos, no ha existido ni existirá ningún nivel de comedia que sea capaz de igualar a Pickle Rick, pero alguien lo va a hacer, lo sabe. Mel Gibson. <laughs> Estación de tipo 4. Una civilización de tipo 4 o civilización universal en la escala de Kardashev tendría la capacidad de aprovechar no, no. y controlar la energía a la escala de todo el universo. Esto significa que podrían acceder a la energía no solo de galaxias, sino de las fuerzas fundamentales del universo en sí, incluyendo la materia oscura y la energía oscura. Una civilización de este tipo podría manipular fenómenos cósmicos a una escala sin precedentes, wow. controlando potencialmente agujeros negros, supernovas e incluso alterando la estructura del espacio. Tiempo. Un concepto intrigante es el de la ingeniería a escala universal, donde esta civilización podría crear o destruir galaxias, construir megastructuras que abarquen múltiples sistemas estelares o incluso diseñar universos artificiales enteros. También podrían utilizar sondas de von Neumann, máquinas autorreplicantes que se esparcirían por todo el cosmos, extrayendo recursos y convirtiéndolos en energía o infraestructura. Otra teoría fascinante es que una civilización de tipo 4 podría lograr un control cuántico sobre el universo, manipulando los campos cuánticos que subyacen a la realidad. Esto les permitiría alterar las leyes físicas, crear aguj Ajá, agujeros de gusano estables para viajar instantáneamente por el universo o incluso acceder a otras dimensiones. También podrían aprovechar fuentes de energía exóticas como la energía de la evaporación de agujeros negros o los vastos almacenes de energía en la radiación de fondo de microondas. Honestamente, a partir de este punto para arriba realmente importa. En el sentido de que has logrado tanto, tantísimo, de una manera tan jodidamente absurda, que realmente hará algún cambio que sigas evolucionando. No lo sé. Una civilización tipo 4 podría involucrarse en comunicaciones a escala cósmica, en lugar de usar ondas de radio o luz podrían utilizar ondas gravitacionales o neutrinos para enviar mensajes por todo el universo, o incluso emplear entrelazamiento cuántico para comunicarse instantáneamente a grandes distancias. Además, algunas teorías sugieren que una civilización tipo 4 podría intentar revertir la entropía, combatiendo efectivamente el progreso natural del universo hacia el desorden. ¡Uh! Podemos detener el apocalipsis, chingón. Ok, esa parte sí me importa al aprovechar cantidades increíbles de energía, podrían mantener estructuras y sistemas indefinidamente, lo que podría llevar a una forma de inmortalidad para ellos o sus creaciones. En términos de existencia, una civilización tipo 4 podría trascender completamente las formas físicas. Podrían existir como energía pura o información, capaces de moverse libremente a través del espacio y el tiempo. Su conciencia podría estar distribuida a lo largo de galaxias, existiendo simultáneamente en múltiples ubicaciones. Ya, pero tienes que Pagar la renta. Me imagino que, mira, me imagino que, yo que sé, la sociedad evolucionaría a un punto en el cual seamos capaces de abandonar nuestra forma física y nos convertamos en seres pu puros seres de energía. Pero incluso como todo el mundo se accede a una nueva forma de existencia e iluminación, eh, literalmente simplemente recreamos todo lo que tenemos, pero allí. En plan de. Tu espacio en las 17 dimensiones está comenzando a caducar. Necesitas conseguir, yo que sé. Este, experiencias extrasensoriales si quieres pagar este, tu mensualidad. Y el plan el tipo está en plan de... Oh, no, me distraje demasiado viendo cómo asesinaban a Cristo. Ah, bueno, supongo que tendré que crear un universo de bolsillo para que mi pequeño agente empiece a hacer dinero por mí. Eh, es el equivalente a los criptos en nuestra realidad post-iluminación. Nada de eso, perro. O dimensiones. Esta civilización también podría ser capaz de crear simulaciones Mantosalén, de realidades enteras, 19, no donde podrían e explorar diferentes posibilidades de existencia o incluso crear nuevas formas de vida. Civilización de tipo 5. Una civilización tipo 5, o civilización multiversal en la escala de Kardashev, tendría la capacidad de aprovechar y controlar la energía a una escala más allá de todo el universo, potencialmente influenciando múltiples universos o dimensiones. Este wow. nivel de civilización podría manipular no solo las leyes físicas, sino también la estructura fundamental de la realidad misma. Para una civilización tipo 5, los agujeros blancos podrían presentar una oportunidad extraordinaria para la manipulación a escala. Ah, me encanta cómo funciona eso. Los agujeros negros roban las cosas y los agujeros blancos las expulsan. Algunos creen que sí, que son literalmente agujeros de gusano, pero otros creen que no. Yo solo creo que es gracioso cómo funciona el universo. Los, las palabras tienen, tienen poder, ciertamente. Arioagujeros, agujeros, sí. La cósmica. Estos objetos teóricos que expulsan materia. ¡Racismo galáctico! Y energía en lugar de consumirlos como los aguj Lo que les agujeros negros podrían aprovecharse para generar. En Recuerdo que en la película Interstellar hicieron un agujero negro. Quizás creo que es la representación de un agujero negro más grande y espectacular que se es ha hecho en la historia del cine. Juraría que es una es una absoluta maravilla. Que cada frame de esa de, 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 de ese segmento costó como 100 horas de, de renderizar, una locura por el estilo. Y cuando se encontró el primer agujero, una foto del primer agujero negro, estaban en plan de. ¡Ja! Al científico que contrataron para hacer la imagen de un agujero negro. Les mintió y los estafó. No se ve nada como aparece en la película. Es solamente un gran punto rojo con algo negro en el centro. Y el. Y el científico está en plan de. Rótalo. ¿Qué? Rota el agujero negro. Lo estás viendo desde arriba. Lo rotaron. Y. Y sí, sí se veía, así, en el plomo que. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Imbéciles! Le tuvieron que pedir disculpas. En lugar de consumirlos como los agujeros negros, podrían aprovecharse para generar enormes cantidades de energía o crear. Le estaban viendo la calva al agujero negro, sí. Nuevas estructuras cósmicas. Una civilización tipo 5 podría utilizar los agujeros blancos para suministrar de manera continua materia a su dominio, ayudando en la creación de nuevas galaxias o. ¿Me estás diciendo que expandieron su dominio? poniendo recursos a gran escala. Además, si los agujeros blancos están conectados a agujeros negros a través de agujeros de gusano, podrían servir como una puerta de entrada para que la materia y la energía viajen a través de diferentes regiones del universo o incluso entre múltiples universos. Un concepto intrigante asociado... ¿Y hay agujeros marrones que hacen el trabajo de los, de los agujeros blancos pero a menor precio? con una civilización tipo 5 es la ingeniería del multiverso. Podrían poseer la capacidad de crear, manipular o viajar entre múltiples universos cada uno con diferentes leyes físicas o constantes. Esto podría implicar la construcción de universos burbuja dentro de un multiverso más grande, wow. donde cada burbuja tiene su propio conjunto distinto de propiedades y reglas. Otra idea fascinante es la manipulación de la realidad cuántica, donde una civilización tipo 5 podría controlar campos cuánticos y dimensiones hasta el punto de permitirles alterar o crear realidades enteras. Wow. Podrían desarrollar algoritmos cósmicos que gobiernen o modifiquen la naturaleza fundamental del espacio-tiempo, que potencialmente remodelaría universos enteros o incluso crearía nuevos. También podría ser posible el viaje hiperdimensional, donde esta civilización podría moverse entre diferentes dimensiones o planos de existencia más allá de las tres dimensiones espaciales y el tiempo que experimentamos. Esto les permitiría explorar o explotar reinos de existencia que están completamente fuera de nuestro entendimiento actual. Además, una civilización tipo 5 podría aprovechar fuentes de energía trascendentes, como la energía de las cuerdas cósmicas o los restos del Big Bang, que se teorizan que existen en los límites de nuestra comprensión del universo. También podrían desarrollar tecnologías para influir en las constantes fundamentales de la naturaleza, como la velocidad de la luz o las fuerzas gravitacionales, dándoles control sobre la propia estructura de la realidad. Este nivel de avance implicaría que una civilización... Podríamos hacer una precuela del Señor de los Anillos que de hecho no apeste... O un show de Disney que no sea el más gay hasta ahora. Civilización tipo 5 podría tener potencialmente un poder creativo ilimitado, moldeando no solo su propio universo, sino múltiples universos o dimensiones. Civilización de tipo 6. Una civilización tipo 6, o una civilización multidimensional en la escala de Kardashev, tendría el poder de controlar y manipular multiversos enteros, mucho wow. más allá del alcance de un solo universo. Un concepto intrigante es la síntesis multiversal, donde la civilización podría crear y fusionar múltiples universos para formar nuevas realidades complejas con nuevas leyes físicas y constantes. Esto podría implicar la ingeniería de diversas estructuras cósmicas y la experimentación con diferentes fuerzas fundamentales para observar o utilizar Varias formas de existencia. Además, una civilización de tipo 6 podría participar en la armonización cósmica, alineando o sea, las leyes físicas y constantes a lo largo de múltiples universos para crear una red cósmica sincronizada. Esto podría implicar ajustar la interacción entre diferentes universos para lograr fenómenos a gran escala o controlar eventos multiversales con precisión. Otra teoría cautivadora es la resurrección cósmica, donde podrían revivir o regenerar universos que han dejado de existir, aprovechando energías. Básicamente, hasta la parte de aquí más o menos era un científico y a partir de este punto llamaron a los que trabajan en Marvel y DC en plan de viejo quiero que me des la idea más loca más turbia más fumada que te tengas guardada de la chistera y tiene que ser basado residuales de universos colapsados o extintos. Esto les permitiría restaurar o evolucionar sistemas cósmicos enteros, potencialmente guiando el renacimiento de universos muertos o moribundos hacia ah. nuevas formas. Una civilización de tipo 6 también podría explorar la manipulación temporal a escala multiversal, controlando o alterando el flujo del tiempo en diferentes universos. Podrían ser capaces de crear bucles temporales, sincronizar eventos temporales a través de distintos universos, o incluso crear nuevas dimensiones de tiempo que operen de manera independiente a las leyes temporales convencionales además podrían dominar la comunicación transuniversal utilizando métodos avanzados para enviar información in hoy oh, por dios la comunidad lgbt tenía razón lo trans es superior en todos y cada uno de los sentidos por lo menos eso nos dice la ciencia Influencias a través de diferentes universos simultáneamente. Esto podría involucrar el uso del entrelazamiento cuántico en todo el multiverso o el desarrollo de nuevas formas de comunicación que trasciendan los límites tradicionales del espacio-tiempo. Civilización de tipo 7. Una civilización de tipo 7 en la escala de Kardashev representa un nivel de avance donde. 19, En nombre de la Primarquesa a ta la chipo cruda, entrego mi ofrenda de bits para mantener Gracias. la paz de pulmarca, un tus Leuntustonotus. Señor de Ultramar, Ronnie Primarca de los furritos de los de No, ellos son mis sigmas Donde la distinción entre civilización y la propia existencia se vuelve indistinguible. En esta etapa, el control e influencia de la civilización. Por el amor de Dios, en algún momento, mira, hay que hay que intentar clavarlo como una especie de señal genética. El resto, hagamos ese pacto, está bien. Para que si en algún momento, por puro milagro, si es que sucede, la humanidad llega a la civilización de clase 7, se llamen a sí mismo la civilización esencial. Si se presentan ante los mortales, que sea somos los esenciales. Y te den un desayuno balanceado civilización se extienden más allá de la escala de todos los universos y multiversos posibles, abarcando la misma naturaleza de la realidad y la existencia. La transición wow. de una civilización de tipo 6 a una de tipo 7 se considera imposible o carente de sentido, porque el tipo 7 representa un estado donde la civilización no solo manipula o controla múltiples realidades, sino que se ha convertido en la base y estructura última de la propia existencia. En este contexto, una civilización de tipo 7 no es solo la maestra de todos los universos y multiversos, sino que es la encarnación de los principios y fuerzas que subyacen a toda la realidad. No... <laughs> Niños de 6 a 12 años cuando ven por primera vez Skibidi Toilet. <risa> <risa> ...a toda la realidad. No operarían dentro o por encima de una realidad, sino que serían parte de la realidad fundamental que define y crea todas las... Es lo que les decía, en plan de... Ok, y eso en comparación a lo anterior que hemos escuchado, ¿en ¿qué se define? ¿Serían dios? No, porque serían parte de la realidad, no estarían por sobre la realidad. Así que perderían el control, se volverían uno con el flujo. ¿Te imaginas que eso ya pasado? Que hubo una civilización que llegó a este ese nivel, así que se volvió uno con el, la realidad, se dio cuenta de que alterarla no tiene ningún sentido. El flujo debe seguir. Y aquí estamos. O sea, que, 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 que están a nuestro alrededor. O sea, que llegas a un punto en el cual ya todo pierde el sentido y te conviertes en esto. Solo parte de... Las formas posibles de existencia. Debido a esto, una civilización de tipo 7 se define más por su naturaleza que por su tecnología o métodos. Trascendería todas las nociones convencionales de capacidades físicas o metafísicas. Es una forma elegante de decir que no tenemos la menor idea de qué coño pasaría en plan de. Seguro será chingón, no nos malentiendas, pero es un punto tal grande, tan grande, tan elevado, tan increíblemente incomprensible que simplemente nuestra imaginación, por muy grande que sea, por muy turbia que sea, es incapaz siquiera de plantear la base misma de lo que podría llegar a sentir o lo que podría llegar a significar. Porque esto va por encima de la trascendencia. Existiendo más allá del concepto de civilización tal como lo entendemos. Por lo tanto, discutir avances o transiciones más allá del tipo 7 se vuelve irrelevante, porque tal civilización sería, en efecto, sinónima con la totalidad de la existencia, haciendo que el concepto de un mayor progreso carezca de sentido. Continuaré haciendo videos similares. Suscríbete para verlos. Me imagino a un tipo llegando a civilización clase, clase 7, en plan de soy uno con el universo. Mi mero pensamiento puede crear múltiples realidades. El tiempo obedece mi voluntad porque el tiempo soy yo. Ahora procederé a ascender una forma superior, la cual me dejará acceder a, una, a un nuevo tipo de entendimiento. Y se comienza a brillar, cambia de forma y se convierte en un pepinillo. Y está allí. Mírenme todos ahora. Soy un pepinillo. <laughs> Todo esto para convertirnos en pepinillos. <laughs> Y de repente la civilización... Eh, otras razas alienígenas van por la galaxia y encuentran pepinillos random tirados por ahí. Es en plan de... ¿qué es, este, ¿Qué es esta clase de verdura verde? De entidad de, 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 de orgánica. Es verde, se encuentra por todos lados. Es alguna especie de broma. No lo entiendo, pero, pero me da risa. Es como la mayor broma jamás contada en la historia de la humanidad. Nunca nada se podría igualar a esto. Es, es tan bueno. <laughs> ¡Es Dios! Básicamente sí. Porque nada le gana a Pepinillo Rick. Ya va Este es el culmen absoluto de la evolución de las razas. Este es el pináculo de la civilización. Este es el objetivo de la vida misma: trascender el tiempo, la materia, el universo y multiversos, las diferentes dimensiones, Dios mismo, para convertirnos en Pepinillos. Sí. 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 Ok, te lo explico con Paint. Si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, escríbeme y lo borro sin peros ni nada. Al instante. Estuvo bastante guapo el video.